Claro, se ha hecho oficial la continuidad de Xavi Hernández por un año más, por lo menos hasta que termine el contrato. Muchas gracias a Laporta. Sí, es magnífico. Xavi es magnífico. O sea, es que de verdad, yo creo que Laporta al final es amigo de Florentino y es del Madrid. Yo creo que lo hace a Verede. Yo creo que sí, porque si no, no se entiende. Pero es que luego, claro, después de todo, de toda la fiesta en el madridismo de Xavi se queda, Xavi se queda, dices, bueno, te vas a la cama feliz, has ganado al Barça en el minuto 90, has terminado al City, todo feliz en abril. Y llega el día siguiente y sale la rueda de prensa más esperpéntica que he visto entre con Xavi y Laporta. Laporta llorando, hablando de Xavi. No sé, de las palabras de Xavi, ¿qué opinas? Porque es que yo ya lo dije ayer y es que te mueres de la risa, la verdad. Yo de verdad, dice el Xavi no es un buen entrenador y nunca va a ser un buen entrenador y te lo ha demostrado. Lo he dicho siempre, cuando le hicieron la lista de jugadores para jugar en Amberes, que perdieron 2-1 contra Amberes, que no le conocen ni en Amberes, el equipo de Amberes no lo conoce ni en Amberes, le ganó 2-1, le hacen la lista y le meten jugadores. Tenía que haber dimitido por dignidad y todavía se había salvado al pallejo, pero te quedas, haces el ridículo y dices, no, es que ahora el Barcelona está jugando bien, perdóname, el Barcelona no está jugando bien, el Barcelona está ayudando, lo digo, le están ayudando a los árbitros para que sea segundo y ya segundo, porque la Supercopa de Arabia Saudí, que son 40 millones de euros para la federación y para los clubes y para el Madrid y para el Barcelona, si no va al Barcelona no hay 40 millones. O sea, está la vergüenza de los árabes, que lo digo yo, la vergüenza del PSG con Qatar, la vergüenza de Kuwait con el City y la vergüenza de que todo lo hacen con dinero. O sea, organizan una Supercopa de España en Arabia Saudí, o sea, siempre que vayan a Barcelona, oiga, entonces esto no es competición. Vamos a hacer como la Liga Superliga, una liga cerrada en la que la Supercopa de España la juegue en Madrid y Barcelona y dos más. Cada año que salgan por sorteo. ¿Me entiendes, no? O sea, tienen que ir los dos por cojones, perdóname que lo diga, por collons, que diría Laporta, porque si no, no hay 40 millones. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Has visto los arbitrajes que los maneja la federación? Qué casualidad que Barcelona estaba cuarto y quinto, que estaba muy mal, ya segundo. Qué casualidad que el Gerona era segundo, ya es tercero y puede ser tercero o cuarto, tercero. Pero ya el Barcelona es segundo, porque el Barcelona no valía ni como tercero. Tenía que ser segundo. Cuidado, ¿eh? Así es. Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque no ha ganado ni liga, ni nada, ni nada. O sea, y sea ¿qué vergüenza es esta, señores de la federación, señor Rocha, señor Rubiales, que el Barcelona ya es segundo? El Barcelona ha mejorado los últimos partidos porque le han ayudado, y lo he dicho siempre, lo digo, con 6 penaltis en 5 partidos. Que le piten al Madrid, sí que le tenían que haber pitado 6 penaltis en 5 partidos y no le pitan ni uno. Ni uno. Mira, contra Barcelona uno. Contrato, como todo el año no le ha pitado un penalti con el de Barcelona. Qué casualidad. Ahora sí, para callar, porque no, el Barcelona le ha ayudado a los árbitros con 6 penaltis en 5 partidos pitados entre minutos 85 y 91. ¿Eh? Cuando la cosa estaba mal. Al Celta le atracan el partido. Al Celta le atracan con 2 penaltis que tenía que haber empatado en Montjuic y le hacen 2 penaltis, lo hacen repetir hasta que lo marcan. Totalmente. O sea, que no me hablen que no se ha mejorado. Claro, si tu arbitraje los tienes a favor, cualquier equipo mejora. Claro. Porque los jugadores dicen, oye, vamos ganando, claro, también los árbitros. Y a veces como ahí también los árbitros, pero acéptalo, machacan. Claro, es que no juega mejor el Barcelona. Y aparte de una cosa, la Liga Española, perdóname, es tan mala, que ser segundo no es tan difícil, porque el Atlético de Madrid es un desastre. Sí, sí. El Atlético de Madrid le gana al Cádiz, le gana a cualquiera, le gana al Alavés, le gana a cualquiera. Y ese es el tercer o cuarto equipo y juega la Champions. ¿Eh? Le gana cualquiera al Atlético de Madrid. ¿Dónde está el Atlético de Madrid? Le gana el Cádiz, que va a bajar a segunda. Le gana al Alavés, que está ahí en la lista. O sea, cualquiera le gana. O sea, ¿qué liga española? Y ese va a ser y el Girona, que ha estado muy bien, con ayudas arbitrales también al principio, ahora le está pagando. Claro, sabíamos todos que el Girona no podía aguantar 40, 38 partidos. Sí, la primera vuelta es muy buena y después caes. Ya está. Pero entonces, el Barcelona, ahora renueva la Xavi, que es a lo que vas. Mejor para el Madrid. Mal entrenador y sobre todo muy mal gestor. Y además, siempre tengo. No sé si me lo has mandado tú, Cristian, o me lo mandó otro compañero. El vídeo. Lo mandé. El espectador de todo el mundo, desde Anchorage en Alaska hasta Chile, me mandó Cristian un vídeo de todas las quejas de Xavi toda la temporada. Y es que para una película se queja del verde, del césped, de que está seco, de que está mojado, de que está alto, de que la luz de los focos al portero le cegaban, de que hacía mucho calor, de que es que no hemos tenido descanso. Y siempre decía, ¿y el Madrid? Digo, le falta quejarse de que las camas de la almohada del hotel no le dejan dormir. Y de que había chinches en la cama. Es lo que le falta. Es que es alucinante. Esto no ha pasado ni en la historia. En Barcelona, por lo menos, Laporta dice que el Madrid es ladrón, que es la... No, esto ya es que se queja del césped. De que, como Guardiola, que se queja primero de que el césped está un poco seco y después de que han cerrado el estadio por arriba y que no entra aire. Cojonudo, perdóname que diga este taco, cojonudo. O sea, déjame que han cerrado el estadio, tío. La hostia. Es que buenísimo, porque es que son más de 2 minutos de excusas de Xavi sin parar. Sí, y dices, es una locura. No. Y dices,
Yo por eso digo, que se quede un año más, solo porque quiero ver qué excusas nuevas sí. saca, ¿no? Solo un año, no, que le firmen cinco, por claro, favor, cinco. No, por mí que se quede, pero bueno. Uno es seguro ya. Ahora a ver si Laporta habla con él y le convence de quedarse ya de forma. Yo le he dicho que sea el Ferguson del Barça. Es lo que tiene. Mira, que te voy a decir una cosa, perdónenme todos los espectadores de todo el mundo, yo voy a ser escatológico. Yo cuando tengo estreñimiento me pongo esos dos minutos y me troncho y no tengo problema. Raca, me vacío. Es que me parto, pero me lo pongo y me... Mira, si has cabreado con algo, ponte los dos minutos de Xavi que me ha mandado Cristian. Es que eso tenía que ser viral mundial, ¿eh? Tiene que ser viral mundial. Es alucinante. Bueno, que siga. Ahora, mira, el otro día Guti piensa lo mismo que yo. Guti lo dijo, dice, vamos a ver, Xavi, no te puedes estar quejando todos en los partidos y saltando el hábito, pegando patadas. Compara con Ancelotti y con Zidane, que tú, claro, has visto, el Madrid tiene clase hasta para eso. La gente que tiene que tener, que tú vas a ser un grande, Xavi, que el Barcelona ha ayudado a los hábitos históricamente toda la vida. Sí. Que no estás en el Getafe ni en el Leganés, por favor. Y pegando para... Claro, como el equipo está... No quieren admitir de que el equipo está en una crisis total, de que no pueden fichar y que solo pueden sacar cantar y que van a peor. Y pegando patadas en los botes. Y parece un entrenador de esos de tercera. Se pega el parte regional, que se pegan entre los jugadores. Digo, y quejando. Primero, necesita, eso es lo que digo, un buen ayudante que le diga cómo comportarse en el campo y las declaraciones, porque no te puedes cascar todo. Y después también necesita un buen ayudante técnico, porque su hermano, ya ha dicho de Barcelona que de su hermano nada, hay que meter un señor que le dirija y que sea su contrapeso. David Ancelotti, el hijo de Carlo, es magnífico porque le dice que tiene que hacer los cambios pronto, ya, y el padre no quiere, pelean entre los dos, eso es lo bueno, que haya otra postura diferente. Xavi no tiene otra postura, necesita alguien que le diga otra cosa y que le aconseje otras cosas, y no puede estar todo el día pegando botes, pegando patadas, quejándose de todo. Y del aire y de la hierba, de que es corta, que es larga, que, de verdad, es que da, parece un entrenador de verdad, de eso de regional, que es que el balón no estaba pinchado, de verdad. Es que, por eso es que en Madrid, que siga, un entrenador malo es un mal entrenador, un entrenador del montón, sí. O sea, no hace nada especial, sería mejor que tuviera un ayudante que saldría más que él, un entrenador del montón, para el Madrid da igual, porque está haciendo un equipo estratosférico, que además la diferencia es abismal y ni los. Le machacan con los hábitos, pues los hábitos no le van a poder parar. Pero para el Madrid, encima le viene muy bien un entrenador. Fíjate, si el Barcelona fichara un entrenador a la italiana, que defendiera como el año pasado, ganando todos los partidos 1-0, puedes competir. El año pasado, ¿cómo ganó? 1-0, 1-0, 1-0, defendiendo. Y con ayudas arbitrales bestiales sí. En la liga. Bestiales. Pero que si no, tampoco iba a ganar la liga. Este año le mete goles todo el mundo. Le mete el gol hasta los ciegos de la 11, tienen la puerta y marcan. Hasta los vendedores de la 11 le tiran, que son magníficos y venden muy bien, tiran, es que le mete goles todo el mundo. Es que el PSG te mete 2, te mete 4, es que Madrid te mete 3, te mete 2 en 20 minutos. Y la defensa es malísima. Sí. Porque además es como el estilo de Guardiola, que es el tío de Xavi. Es atacamos, tenemos el balón. Entonces, todo el equipo arriba. Está el equipo de medio como para arriba y al contragolpe lo mata el Madrid como le mató al Manchester City. Lo matan. Vamos a ver, si el Madrid tiene a Rodrigo y a Vinicius y tiene un contragolpe bestial, tendrás que dedicarle, igual que lo dije para el City, tendrás que dedicarle 3 jugadores para tapar eso. 3 jugadores tienen que estar atrás, no puede estar todo el equipo adelante. Pues nada, los ingleses, te lo he dicho, lo aplico al Barcelona, ¿vale? Los ingleses que escriben muy bien las crónicas y opinan muy bien y no escriben con patriotismo, o sea, es muy bueno. Dijeron, Guardiola, no te puede el Madrid meter en una eliminatoria 4 goles iguales. 3 aquí y 1 allí. En el Bernabéu te mete 3 al contragolpe. Sí. Y en el Elca te mete otro gol al contragolpe. Si siguen jugando 17 horas, tiran 40.000 córners y siguen empatados a 1. ¿Se entiende? Porque no le metías un gol ni a una estera. Así es. De hecho, el gol fue que Rüdiger se le quedó mal el balón y lo remata De Bruyne, pero si no, vamos, no meten gol de broma. Claro, porque no es además del agobio del dominio de ellos, del agobio que era. Ayer estaba hablando con gente de fútbol. Sí, 17 córners. ¿Qué? Tirar córner no es gol. Son córners. ¿Cuántas ocasiones delante del portero? Tuvieron 4. Saca 2. Hay el gol que despeja más Rüdiger, una que tira De Bruyne por encima del palo y 2 que saca con los dedos Lurin. 4. El Madrid sabía que se le metían 2, tenía un problema. Y encima el gol es un fallo suyo. De despeje. Pero ha visto. Pero dice, si nosotros vamos a marcar seguro. Ya está. Pues le digo esto porque le aplico lo mismo a Xavi. Dominan, tiene el balón y el Madrid les pilla el contragolpe. ¿Has visto? Y lo dije el otro día. El Madrid tenía previsto los últimos 20 minutos hacer lo que hizo: sacar a Brahim, a Fran García como motos y hacer jugadas en 3 pases y pases al primer toque. Gol. Marca el gol. Vinicius, fíjate, Vinicius, el gran pase, gol de Lucas al primer toque.
Otra jugada, Brahim se lleva el balón, lo ha visto Brahim, le mete ritmo cuando el Barcelona pilla cansado, le mete ritmo, le mete tres tarascadas, sigue, da el pase a Lucas y Lucas da el pase al primer toque, ¿te diste cuenta? Sí. El pase de Lucas, que es difícil, que pasa por delante de José Lu, que salta y tira a Bellingham, dos goles. Y Ter Stegen le salva un tercer gol a Vinicius delante, en la esquina, que él se lo saca. Le hace el Madrid tres jugadas de gol en 20 minutos. Y el Madrid tenía previsto eso. ¡Pa, pa, pa! Y el Barcelona, que lo de siempre, el Madrid le perdí. ¿Vale, perdí? Oye, ¿qué goles marca Barcelona? Primero, un gol de cabeza de córner, que es falta a Kroos, por cierto, canta Lunin, falta a Kroos. Y perdóname, otro tiro que despeja a Lunin y que Fermín remata, rechaza. O sea, no fueron jugadas, ¿me entiendes? No fueron. ¿Dónde estuvieron las ocasiones del Barcelona? ¿Dónde estuvieron? Tampoco. Claro, no fue Mariela, un dominio como la época de Guardiola ni nada, o sea, fue eso. No, claro que no. Y en Madrid, sabes que venía cansado de 120 minutos de allí y bastante, o sea, sabían que tenía que contener el primer tiempo, aguantar. No contaban con que Lunin fallara en el gol de cabeza, aunque hay falta de Christian Kroos. Eso no cuentas con ello, pues tienes que ir a remontar eso. Y el Madrid remonta. Esa es la capacidad que tiene el Madrid de remontar. Eso es lo que el Barcelona, claro, no lo sabe parar, ni Guardiola tampoco. Claro. No, y al final, pues bueno, es lo que hemos comentado. El City realmente ocasiones claras, 3-4 claro. Y ya. Pero bueno,